Golpe a los estudiantes. La propuesta sacada de la manga del presidente Gustavo Petro sobre el ICETEX es la última lavada de manos. Propone una reforma para que la entidad opere como banco de primer piso. Pero ojo, el ICETEX ya puede hacerlo. Sin embargo, esta propuesta es contraria a su promesa de campaña de eliminar la lógica bancaria de la entidad y crear un crédito social, de condonar los préstamos a los estudiantes, de ejecutar un plan de salvamento, entre otros, dejando a cientos de miles de jóvenes a la deriva. Su idea, presidente, es tardía e improcedente por dos razones. Llevan un año con la reforma original al ICETEX guardada en una gaveta en el despacho del Ministerio de Educación, evidenciando su poca voluntad real para mejorar la situación actual. 2. Mientras el presidente vive en su mundo de fantasías haciendo propuestas improvisadas, 200.000 estudiantes actuales tienen en vilo la continuidad de sus carreras y 60.000 nuevos estudiantes tampoco podrían acceder a la convocatoria 2025. Mientras inventan un futuro que nunca cumplen, incumplen sus obligaciones de gobernar en el presente. Si bien todos queremos fortalecer la educación pública, universal, gratuita y de calidad, el problema es que en la universidad pública no hay suficientes cupos y se requieren puntajes muy altos para ingresar, por lo que cientos de miles de estudiantes van a la U privada. Allí el ICETEX se convierte en un vehículo subsidiario que le ha permitido a millones de colombianos ser profesionales, y sería un error monumental acabarlo. Los estudiantes terminarán sobreendeudados en condiciones más onerosas y menos favorables. El eufemismo Banco del Saber no es otra cosa que el fin del ICETEX. Al parecer, el plan de este gobierno es desfinanciar el sistema educativo mixto, pues al representar el 27% del total de la financiación de las universidades, si se le quitan los recursos al ICETEX, el sistema no podría cumplir con sus objetivos de ampliación de cobertura ni calidad. Al final, no habrá ni condonación de créditos, ni subsidios de mantenimiento, ni reforma al ICETEX, ni generación E, ni becas en las privadas, ni más cupos en la pública. Una traición más ruin a los jóvenes del país.